mejor abrázame. Mira, ¿no sacaba que pisteabas? Pues Jesús convirtió el agua en vino, así que... No, pues sí. La neta creí que estaría con madre pistear y olvidarnos del malentendido, ¿no creen? Itzel, pásame tu botella. Ni una gota. ¡No, güey! A ver, güey, ¿se relajan? ¿Nunca jugaron verdad o red o qué? Creí que era el de los besos. Guácala, ¿qué tal que tengo que besar a Pepe? ¡Ja! Chance yo pedo y tú con suerte, güey. A ver, las reglas. La parte de arriba va a ser una pregunta. Y la parte de abajo, una confesión. Ok. El detallito es que a la persona que confiese le toca decir la siguiente. Va. Ah, yo le entro. Solo sí. Todos, pues, dicen una confesión de verdad. Ok. De acuerdo. Wow, 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 wow. Si ella le entra, se va a ver muy mal si yo no le entro. Que se arme. Dale, pues. Va. Y entonces le dije, güey, sé que es tu primera vez, pero ya métela, cabrón, no mames, ya me tengo que ir. ¿Qué edad dijiste que tenías? ¿Qué, 14, José Luis? ¿14? Perdón, güey. Lo que pasa es que me quedé clavado aquí con lo que dijo Itzel. A ver, religiosa no es igual a virgen. No, pues ya vimos. Bueno, ya. Qué recuerdos. A ver, Toño. Sí, ¿para qué soy buena? ¿Cómo fue decirle a tu mamá y a tu papá que eres gay? Pues mi papá casi no estaba en casa, así que todo el tiempo me la pasaba con mi mamá. No le veo nada malo a eso. No, no tiene nada de malo, simplemente que me hubiera gustado, pues, pasar más tiempo con mi papá. Tuviste suerte que no fue así, ¿no crees? Bueno, sí, pero... mi pregunta. Sí. Pues cuando le dije a mi mamá, nada más se quedó callada, me miró a los ojos y me dijo, muchas gracias por decirme, Antonio. Ahora serías tan amable de no robarte mis vestidos y devolvérmelos. ¿Y tu papá? ¿Qué te dijo? Pues cuando le dijo a mi mamá, se acercó a hablar conmigo y me abrazó. ¿Y qué vestidos le robaste? Uy, unos azules muy bonitos de la Galaguetza. Pero es mi turno. Pepe. ¿Qué hubo? ¿Te acuerdas de la noche del toque de queda? ¿Cómo no se va a acordar si casi nos matan por su culpa? Déjalo terminar. Bueno, para ser más exactos, tú y yo tuvimos un asuntillo con mi peluca. Yo solo quiero saber por qué sabes tanto de pelucas. No, güey, eso es personal. ¿Y mi virginidad, no? Tú quisiste decirlo muy tu pedo. Ay, a ver, Pepe, estamos jugando. Quedamos que todos íbamos a decir la verdad y tú fuiste el primero en decir que sí. Sí, tranquilo, ranchero. ¿Qué? Bueno, pues. Pues. Tranquilo, amigo. Yo también compraba pelucas. Solo que no eran para mí. Eran para que mi mamá se viera un poco mejor y... Tranquilo. Pepe.
Pepe, si quieres dejamos de jugar. No, tranquila. Y pues lo único que me quedó de ella fue eso. Una peluca. Mira, Gaby. Pepe, mejor nos vamos a dormir. Tengo que ser honesto. Estás cansado, no sabes qué vas a decir. La verdad es que Esmeralda y yo... ¡Me gustas, Gaby! ¡Hija de tu puta madre! ¡Esme! ¡Esme, tranquilo! ¡No mames, Itzel! ¿No solo me coges a mí? ¿También a mi ex? ¿Que quién se cogió a quién? ¡Repítelo! ¿A quién te cogiste? ¿Y tú? ¿Qué me ibas a decir? Esmeralda y yo cogemos de vez en cuando. Lo siento. ¿Lo dice él? Cuando... Cuando me acaba de mudar, Itzel acaba de llegar y pues ella y yo... ¿Ella y tú qué? Anduvieron, pero después terminaron. Y después llegó Pepe. Y después te conocimos a ti. Amiga, quítate. Tú lo sabías. Eras mi único amigo aquí. No. Bueno, sí. Pero... Ay, no, no, no me gustas. Bueno, sí. Bueno, sí, 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 pero... Pero es que... ¿Y tú? Ay, no. ¿Eres real o ya estoy peda? ¿Cuántos te tomaste? Medio vaso. Ay, güey. Es familiar. Entonces... No era que no te cayera bien, sino que te gustaba. Está bien.
Ya te habías tardado. Estabas con Esmeralda. Creo que es tiempo de quitarme la máscara y enfocar en mí. Nada, preciosa. Me necesito valorar más, ¿sabes? Ay, no. Y yo ya quería darte sin respeto. ¡Pitzel!